Hey, ¿qué pasa, chicuelos? Bienvenidos a la segunda guía Blackcore de supervivencia para un turner. Y en este caso nos vamos a dedicar al crafting o al crafteo. Pues así mismo, chicuelos, ya hemos hecho una primera guía de supervivencia donde hemos tocado todos los aspectos básicos de la supervivencia del juego, lo que hay que hacer y, bueno, todas las diferentes opciones que tenemos. Y en esta guía nos vamos a dedicar al crafteo, al crafting o a la creación de objetos. No vamos a hacer un ejemplo de cada uno de los objetos del juego, pues por la sencilla razón de que son muchísimos. Saldría un vídeo súper largo y, bueno, sería imposible encontrar en un vídeo de 30 minutos exactamente el objeto que nosotros queremos craftear. Además, si lo vais a ver todo, pues seguramente que cuando vayáis por la mitad habréis olvidado ya todo lo que hemos visto en la primera parte del vídeo, porque sería exceso de información. Y por último, en un juego donde se está constantemente actualizando, se están cambiando muchas veces los récipes, es decir, los materiales que necesitamos para cada objeto se están ajustando y se están agregando nuevos objetos crafteables, así que esta guía se quedaría obsoleta en 0 coma. En su lugar, lo que vamos a hacer es que os voy a enseñar todo el fundamento básico del crafting, es decir, todo lo que podemos hacer, las diferentes maneras de craftear, la combinación de componentes, el uso de herramientas, etcétera. Y luego os pondré en la descripción de este vídeo un par de enlaces a un par de páginas, una que tiene un listado, otra que es una wiki, pero ambas lo mismo, contienen simplemente listado de todas las recetas de los objetos que podemos craftear. Entonces, ya entendiendo cómo funciona claramente el crafting del juego, y luego con la página donde podéis buscar el objeto que queréis crear y podréis ver los componentes, necesita tanto de este material y tanto de este material, pues ya estaréis en capacidad de craftear cualquier cosa que os haga falta. Bueno, chicos, vamos a comenzar. La base del crafting en un turner, por supuesto, es la madera. Así que lo primero que nosotros necesitamos es hacernos con una gran cantidad de madera. Tenemos que talar muchísimos árboles que, para alegría de Greenpeace, son virtuales. Además, que cada vez que se reinicie el servidor, los árboles volverán a crecer, es decir, estarán otra vez levantados. Para esto necesitaremos un hacha, que es un objeto no tan raro. Sin embargo, ahora que para grabar este aquí he estado tratando de encontrar uno y me ha sido imposible encontrar un hacha. De todas maneras, bueno, un hacha es algo muy sencillo y además os sirve como arma de melee. Es una excelente arma de melee, así que si encontráis un hacha, no la dejéis tirada, tenéis que quedaros con ella porque os va a hacer falta, no solamente como arma de melee, sino para comenzar a construir. En este caso no tengo el hacha, pero tengo algo mejor, que es una sierra mecánica. Bueno, se usa exactamente igual, nos juntamos al árbol y usamos con el botón izquierdo una vez que la tengamos equipada. La sierra mecánica funciona como el hacha, solo que lo hace todo muchísimo más rápido. Bien, al talar el árbol nos deja caer una gran cantidad de palitos y troncos. Estos chiquiticos que están acá son palitos, estos que están acá son troncos, y esto que está acá, que se llama branchy, es como un arma, no sé, supongo yo que será algún palo que ha caído justo con la forma, que tenía una rama aquí y otra rama un poquito para acá, y ha quedado justo con la forma como de uno de esos branchies de la policía, ya sabéis, ese la porra, el rolo ese con el que la policía te aporrea. Y bueno, pues esto yo hasta ahora no sé para qué funciona, no sé que sirva para ninguna otra cosa más que como un arma, se puede utilizar como arma. Bien, looteamos todo con la tecla F, palitos y troncos, y listo. Ahora, la otra herramienta que necesitamos es el pico, porque hay muchos elementos de crafteo que también se combinan, o hay algunos elementos que están basados en piedra. Así que necesitaremos también un pico, y ya estoy viendo algo de piedra, y venga, vamos a picar un poquito de piedra. Bien, chicuelos, vamos con la piedra. Nosotros en algunas partes del mapa vamos a ver unas formaciones que se ven así como esta, ¿vale? Con una textura como grisácea, que son formaciones de piedra. Estas se pueden ver desde bastante lejos, a la distancia en el mapa. Y en estas formaciones, cuando nos acercamos, comúnmente encontraremos estas rocas. Pues bien, estas rocas son las que vamos a picar con nuestro pico. Nos equipamos nuestro equipo y empezamos a arriarle. Y ya está, ala, ala. Pilla, 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 pilla. Y esto es exactamente igual que la madera, hasta que la roca se rompa y pues nos toca lootear los trozos de piedra que caen en el suelo. Tenemos esta, aquí, aquí. Y ya está. Pues venga, vamos a picar un poco más de piedra porque necesitaremos algunas para nuestro tutorial. Muy bien, chicos, ha sido un largo día de talar árboles y picar piedras, pero creo que ya tenemos los componentes o los materiales necesarios para continuar con este tutorial. Y antes que nada, os voy a mostrar lo que va a ser el ABC del crafteo. Y es esta tabla que os he preparado aquí. Muchas veces, o bueno, por lo menos hablo desde mi propia experiencia,
Puede costar un poquito de trabajo entender el crafteo porque nos liamos un poco con los diferentes materiales. Ah, porque de pronto necesito wooden frame. ¿Y cómo era que sacaba yo los wooden frame? Que los hacía de acá, no de acá. Y bueno, que a la final damos con los resultados y damos con las cantidades, pero puede causarnos una pérdida de tiempo hasta que nos familiaricemos con este árbol cronológico de creación de materiales. De todas maneras, creo que mostrando esta tabla al principio y a ayudaros a que os familiaricéis con esta tabla, os va a ser bastante más sencillo el trabajo. Este es el ABC de nuestro crafteo, que es la base de nuestros materiales creados en madera. También tenemos otra base de materiales creados de piedra, pero bueno, funciona exactamente igual al de madera, así que estoy seguro que cuando entendáis este no vais a tener tampoco ningún problema con la piedra. Y bueno, podemos ver que tenemos dos ramas de materiales, una que deriva de los troncos y otra que deriva de los platos, de los palitos. Bien, y esto funciona de esta manera. Un tronco de madera nos va a dar 4 tablones de madera, 4 board. He puesto siempre aquí la cantidad necesaria para la siguiente creación, ¿vale? Un tronco nos va a dar 4 board, que son tablones de madera. Luego, 2 tablones de madera nos va a dar un wooden plate, que son como chapas, láminas de madera, ¿vale? Luego, estas láminas de madera, 2 de ellas, las convertiremos en un wooden frame, que son como bordes o marcos de madera. Y luego, 3 wooden frame, 3 marcos de madera, lo convertiremos en un foundation. De todas maneras, con los foundation no os preocupéis porque no vamos a tener que hacer demasiado. Los foundation son los cimientos de nuestra casa. Esta es nuestra casa que estamos haciendo, y a diferencia de un suelo normal, es que llegarán hasta la tierra. Por ejemplo, aquí la montaña va bajando, y si coloco otro foundation acá, pues bajará hasta tocar la tierra. Los foundations son esos, cimientos. Luego, cuando yo ponga el techo de esta, si voy a hacer 2 niveles, pongo el techo de esta casa, que será a su vez el suelo del nivel superior, ya eso no son foundations, ya eso es otro material. De todas maneras, esto lo vamos a ver en la tercera guía, que va a hablar sobre la construcción. Pero bueno, quería comentar eso para que no os pongáis a construir foundation, porque así sin saber para qué son, porque consumen muchísima madera y no lo vais a necesitar más que para vuestros cimientos. Si vais a hacer una casa de 3x3, necesitaréis 9 foundation y ya está. Bueno, chicos, familiarizaros con esto. De los troncos, de un tronco obtenemos 4 tablones. De 2 tablones obtenemos una lámina o una chapa de madera. De una chapa de madera obtenemos, de 2 chapas de madera, perdón, obtenemos un wooden frame o marcos de madera. Y de 3 wooden frame obtenemos un foundation. Recordad, troncos a tablas, de tablas a chapas y de chapas a marcos. Y luego tenemos esta rama de aquí abajo, que es derivada de los palitos. De 2 palitos obtendremos, creo que sí, eran 2 support, wooden support, que son soportes de madera. Y luego, con 2 soportes de madera, obtenemos un wooden cross o una cruz de madera. Recordar, de palitos a soportes, unimos palitos y hacemos soporte, y unimos soportes y hacemos una cruz. Bien, entendiendo esto, he de aclarar que los palitos, ya habéis visto que también los luteamos, nos sueltan algunos los troncos de madera. Sin embargo, también los podemos hacer a base de tablones, pero esto os lo voy a mostrar en un momento cuando vayamos a ver lo de las herramientas. Pero recordad que de tablones también podemos fabricar palitos e irnos a esta segunda rama. Bien, de troncos a tablones, de tablones a láminas, de láminas a marcos o a bordes, de palitos a soporte y de soportes a cruces. Bueno, habiendo entendido esto, vamos a comenzar a ver lo que viene a ser la mecánica del crafteo. Recordad, le damos al menú de crafting y lo hemos visto ya un ejemplo, pero vamos a repetirlo muy rápidamente con, por ejemplo, recargar munición. Tenemos aquí un cargador con 7 balas y aquí tenemos un cargador vacío. Nosotros arrastramos nuestro cargador a uno de los componentes de crafteo, y recordad, tenemos siempre 2 posibles componentes. A veces podemos hacer las cosas con un solo componente, o a veces necesitamos combinar 2 componentes. Luego aquí tenemos la opción de utilizar una herramienta, y por último en este recuadro nos pone el objeto resultante que va a salir del crafteo, el botón de craftear y el botón de cancelar.
Bien, hemos puesto un cargador en uno de los componentes. Ahora en el otro componente vamos a poner botón derecho, botón izquierdo aquí, una caja de balas. El resultado nos va a dar un cargador con 7 balas. Un cargador vacío más una caja de balas, un cargador lleno. Le damos a craftear y ya tenemos aquí un cargador de pistola con 7 balas. Ahora vamos a ver para qué funciona este espacio de herramienta. Por ejemplo, vamos a utilizar nosotros tablones de madera. Como recordaréis, en nuestra tabla, los tablones nos dan láminas de madera. Aquí tenemos los tablones y nos pone nuestra lámina de madera. Por cierto, he de comentaros algo, que cuando nosotros ponemos algún elemento para craftear, por ejemplo, ponemos esto aquí, nos sustituye este espacio que está aquí por lo que nosotros estamos crafteando aquí. O sea, como podéis ver, tenemos aquí un icono de material y nos pone el icono de material aquí. Porque este espacio de inventario va a quedar reservado, por ejemplo, si nosotros utilizamos un solo tablón, al terminar, el otro tablón regresará aquí al espacio que tiene reservado en nuestro inventario. Si algo no nos cabe en nuestro inventario, no os preocupéis que os caerá al suelo. Tenéis que estar pendientes. Si algo no aparece, revisad si os ha caído al suelo porque no cabía. Igualmente, cuando nosotros colocamos una herramienta, por ejemplo, la sierra de mano, podéis ver que también nos va a poner el icono de herramienta acá, porque este espacio está reservado para esta herramienta que regresará a esta posición cuando terminemos el crafteo, ¿vale? Bien, como podéis ver, tenemos tablones de madera que nos dan láminas de madera. Pero si a esta receta agregamos una sierra de mano, pues se supone que estos tablones los vamos a cortar en pedacitos y vamos a obtener palitos. De un tablón de madera vamos a obtener 4 palitos. Le damos a craftear y aquí tenemos los palitos, que es lo que os comenté, que de los tablones de madera le damos cancelar para poder regresar todos los materiales a su posición, la sierra, los tablones. Y como os comenté, de esta rama que tenemos, de troncos a tablas, de tablas a láminas y de láminas a marcos, pues también podemos sacar los palitos de la segunda rama, que son de palitos a soportes y de soportes a cruces. Y sí, lo estoy repitiendo mucho, pero es que os va a ahorrar muchísimo tiempo si estáis bien familiarizados con esto al comenzar a craftear. Bien, esta es la manera de utilizar los diferentes iconos, los diferentes componentes. Tenemos 2 componentes que podemos combinar, o podemos craftear con un solo componente o combinando 2 componentes, nuestra área de herramientas y por último el objeto resultante. Ahora podéis ver que tengo un icono de fuego aquí. ¿Por qué? Pues porque estoy muy cerca de una hoguera. Si nos alejamos un poquito, entramos a nuestro menú de crafteo y ya no tengo el icono de fuego porque estoy lejos de la hoguera. Eso quiere decir que la hoguera también puede ser una herramienta. Por ejemplo, vamos a craftear, a ver qué necesita de la hoguera. Pues vamos a hacer scrap metal. Por ejemplo, tenemos aquí por aquí en alguna parte tenemos algo de piedra, ¿no? Aquí tenemos algo de piedra, vamos a coger algunas. Y por cierto, comentaros otra cosa, chicos, que cuando nosotros presionamos la tecla control vamos a hacer una interacción diferente con el inventario. Por ejemplo, si yo tengo aquí rocas, las cojo con el botón derecho y las voy soltando con el botón izquierdo, las voy soltando de una en una, pero si presiono control y luego botón izquierdo las soltaré todas, ¿vale? Igualmente, si presiono control a la hora de cogerlas, cuando las cojo con botón izquierdo y voy cogiendo de una en una. Podéis ver que va apareciendo aquí de una en una. Ahora, si le doy al botón izquierdo con el control presionado, cojo todo. Bien, vamos a acercarnos a la hoguera. Abrimos nuestro menú de crafteo y vamos a colocar en nuestros componentes piedra. Las piedras nos van a dar la roca nos van a dar piedra, láminas de piedra. Pero si agregamos como material fuego, ¿vale? Porque estamos cerca del fuego, nos pone este botón de aquí que nos da la opción de utilizar fuego. Si le damos clic aquí, habremos agregado fuego. Primero necesito algunas piedras. Vale, revertimos, perdón. Pero bueno, a veces me puedo liar un poco. Tenemos unas cuantas rocas y vamos a convertirlas a piedra. Tenemos el botón del fuego aquí, que no lo queremos porque me he equivocado, pues le damos clic acá para cancelar la herramienta.
Bien, vamos a hacer láminas de piedra. Para ello le damos a craftear y podemos ver que van apareciendo aquí de 3 en 3. Ah, pero es que yo las quiero hacer todas de una vez. Bueno, igual que cuando gestionamos el material para coger y soltar las cosas con el control, si presionamos control, las vamos a coger todas, o mejor dicho, vamos a craftear todas las que sean posibles con los materiales que tenemos de un solo clic. Ahí está, hemos hecho 25 más 5 acá, que solamente puede haber stack de 25, 30. Muy bien, ahora vamos a utilizar estas piedras, nos las vamos a poner aquí y con las piedras podemos hacer stone plate. Como podéis ver, es la misma rama, estas piedras vienen aquí, voy a leer a los tablones, y de aquí en adelante tenemos la misma rama, que es lo que estaba comentando, que una vez que os familiarizáis con las ramas de la madera, pues viene siendo igual. La diferencia es que esto lo cambiamos por roca, las rocas las convertimos en láminas de piedra o pedazos de piedra, no, láminas no, porque como esto ya lo llamamos lámina, no nos vamos a liar, en piedra. La piedra la convertimos en láminas de piedra, las láminas de piedra en marcos de piedra, y lo único que no podemos hacer es foundation de piedra, hasta donde yo sé. Pero luego, cuando entremos a la construcción, podemos ver que utilizando estos materiales podremos hacer igual que paredes y techos y etcétera de madera, también los podemos hacer de piedra. Bien, tenemos nuestras 25 piedras aquí, y con las 25 piedras de acá, con cada dos piedras, podremos hacer la lámina de piedra, un stone plate, ¿vale? Pero si nosotros agregamos a la fórmula el fuego, le damos clic aquí porque estamos cerca de la hoguera. Recordad, si estamos lejos no nos aparece esto. Como estamos cerca, nos aparece la opción de agregar como herramienta la hoguera. Si le damos clic al fuego, ahora fundiendo estas piedras vamos a obtener scrap metal. En alguna parte de la retorcida o extrañamente del creador de este juego se le ha ocurrido que de la piedra podemos obtener metal. Bueno, vamos a suponer que son piedras de hierro o algo así, digamos que ese es el fundamento que tiene. Pero bien, podemos obtener scrap metal o metal retorcido fundiendo piedra. Y hemos fundido la piedra agregando como herramienta el fuego. Ah, que no, que me he equivocado, porque yo lo que quiero hacer son láminas de piedra. Pues le damos aquí a este botón y retiramos la herramienta. Y ahora tenemos otra vez láminas de piedra. Vamos a hacer un par de scrap metal. Vale, ahora quitamos esto y vamos a hacer ahora un par de láminas de piedra. Ya la tenemos. Bueno chicos, eso viene a ser básicamente la base o todo el fundamento del uso del crafteo. Ahora simplemente vamos a quedarnos con un par de ejemplos. Bien chicuelos, vamos a hacer ahora un par de ejemplos. Quizás una de las primeras cosas que queremos construir va a ser una hoguera, porque la hoguera pues nos va a dar un poco de luz, nos va a hacer sentir calentitas y confortables, y pues podremos utilizar también para cocinar. Y bueno, yo creo que es una de las primeras cosas, sobre todo por lo del tema de la luz, que vamos a querer tener. ¿Cómo fabricamos una hoguera? Pues abrimos nuestro menú de crafteo y necesitaremos 4 palitos y 4 piedras. Ah, que no tengo piedras, que tengo, vamos a revertir, que tengo rocas. Pues tomamos las rocas, las convertimos, control para convertirlas todas, las convertimos en piedra. ¿Qué pasa que no me las he hecho todas de una vez? ¡Ay, que la he liado! No sé por qué, no vi, es que no vi que me pusiera las piedras aquí y le seguí dando y las convertí en otra cosa. Bueno, vamos a arrojar esto. Vamos a seleccionarla y le damos drop. ¿Recordáis que con control podemos pasar las cosas de un sitio a otro todas de un solo golpe, o podemos craftear todo de un solo golpe? Pues si le damos a control también podemos dropear todo de una sola vez. Con control y hemos dropeado todas las láminas de una sola vez. Bueno, que me he equivocado. Vamos a coger otra vez algunas piedras. Ahora vamos a craftear algunas piedras, algunas rocas. Es que me lío bastante con lo de roca y piedra, con los dos términos. Vamos a craftear algunos pedazos de roca, vamos a llamarlo piedras quizás. No, porque, no, es que me, no, parezco tonto, pero si piedras es precisamente esto. Bueno, pedruscos o, bueno, rocas, tenemos que dejarlo así. Vamos a craftear algunas rocas y convertirlas en piedras. Ahora sí puedo ver lo que las está poniendo aquí. No sé por qué antes no y me he liado. Probablemente tenía alguna piedra por aquí abajo y pues las estaba apilando y no me di cuenta. Bien, vamos a craftearlas todas. Tenemos aquí nuestras piedras. Ahora con 4 palitos y con 4 piedras, tenemos 15, podemos hacer un campfire o una fogata u hoguera. Crafteamos y tenemos por aquí en alguna parte, aquí está nuestra hoguera.
Bien, ahora vamos a colocar nuestra hoguera. Abrimos nuestro inventario, seleccionamos la hoguera, le damos equipar y como podemos ver nos pone un icono que estará en verde cuando es viable ponerla en ese sitio y rojo cuando por alguna razón, por ejemplo aquí, no se puede poner. Y bueno, pues simplemente buscamos la posición donde la queremos poner y utilizamos con el botón izquierdo, aquí. Aquí tenemos nuestra hoguera. Luego nos acercamos a la hoguera y con la tecla F la podemos encender. F o Foxtrot, encendemos y apagamos nuestra hoguera. Pues bien, ya tenemos una hoguera. Vamos a seguir poniendo un par de ejemplos muy básicos. A lo mejor también queremos, además de fogata, iluminar el interior de nuestra casa. Claro que ahora mismo está abierta, pero muy pronto la cerraremos. Con algunas antorchas, que por cierto son nuevas. Pues para las antorchas lo que necesitamos son unos bol, que no sé exactamente qué son, tuercas, no estoy seguro que son bol, pero bueno, vamos a obtener bol y para ello abrimos nuestro menú de crafting y ponemos una lámina de scrap metal y con esa lámina de scrap metal podemos hacer clavos, pero si agregamos a la receta fuego, entonces podremos hacer bols, crafteamos. Bien, ahora quitamos el fuego y vamos a agregar a los palos, a los bols que los tenemos aquí. Podéis ver que ya automáticamente cuando crafteamos algo, si nos hemos agotado el recurso con el que hemos crafteado eso, el resultante, en lugar de ponerlo en nuestro inventario, nos lo pone aquí. Para facilitarnos, como en este caso, que vamos a hacer otra cosa con este resultado. Y bueno, nos ahorra ese paso. Y bueno, podemos hacer brasier, que no sé por qué le ponen esto ese nombre, que es como brasero, porque se refiere a una antorcha. Crafteamos y ya tenemos nuestra antorcha, que nos la vuelvo a poner aquí por si vamos a hacer algo después con esa antorcha. Bien, ya tenemos, cancelamos y ya tenemos en nuestro inventario nuestra antorcha. Seleccionamos, equipamos y bueno, vamos a ponerla en cualquier rincón que nosotros queramos, por ejemplo aquí. Ya hemos puesto nuestra antorcha, ahora nos acercamos y con la tecla F, Foxtrot, la encendemos. Bien, ahora sí que nos sobra iluminación aquí para poder trabajar tranquilos de noche. Bien, chicuelos, y ya entrando casi en la recta final de esta guía, vamos a hacer el último de los ejemplos. Y bueno, seguramente una de, después de la hoguera, de las cosas que más vamos a necesitar, van a ser los baúles. Como podéis ver, tengo un montón de baúles y es que los baúles son ridículamente pequeños. Podemos hacer este que está aquí de 4 slots, este que está aquí de 6 slots y este que está aquí de metal como reforzado, que es de 4 slots también. Me parecen ridículamente pequeños y estoy seguro que esto lo van a tener que cambiar. Me hace recordar a 7 Day Today que tuvieron que ampliar la capacidad de los baúles porque la gente lo exigía y eso que ya eran bastante más de lo que tienen estos. Y bueno, un común que podéis ver en la mayoría de los vídeos de otras personas es que las casas las tienen llenas de baúles porque no dan para nada. Así que, pero son necesarios porque necesitamos deshacernos de nuestro inventario para poder trabajar. Cuando comencemos con la construcción necesitamos poder administrar bien nuestro inventario y necesitamos desahogarlo todo. Así que necesitaremos construir baúles y si no podéis administrar vuestro inventario para poder trabajar y construir vuestros baúles, pues lo podéis dejar en el suelo. Recordad tirar las cosas en el suelo y esas cosas las podréis recoger después, siempre y cuando no salgáis de la partida. Recordad, cuando salís de la partida cualquier cosa que habéis dejado en el suelo se perderá. Igualmente si se reinicia en el servidor en el caso de estar jugando online. Otra cosa, chicos, es que recordad que en los skills había unos skills de crafteo que teníamos que subir. Y hay algunas cosas como los baúles, por ejemplo el baúl de 4 slots pide tener el primer nivel de crafteo, ¿vale? El de Craftsman. Y el baúl de 6 espacios requerirá tener el segundo nivel. Algunas otras cosas, no mucho, pero algunas otras cosas como trampas y cosas así también os van a pedir tener el nivel de crafteo. Si no, simplemente os dirá que no lo puede hacer. Bueno, vamos a hacer unos baúles. Vamos a meternos en crafting. Necesitamos dos marcos y tres cruces y crafteamos nuestro baúl. Ahora aquí tenemos nuestro baúl, pero para convertirlo, bueno, vamos a usarlo primero. Vamos a tenerlo aquí, abrimos nuestro inventario, usar. No lo voy a poner porque no me interesan baúles de 4 espacios. Este es el baúl normalito de 4 espacios y no quiero poner más. Simplemente lo ponemos donde lo queremos y le damos a la tecla de usar, ¿vale? Vamos a convertirlo en un baúl más grande. Necesitamos más marcos, pues necesitamos un baúl más marcos, no, cruces. Vamos a coger estos soportes y vamos a convertirlos todas en cruces. Vale, tenemos 5 cruces, que es más de lo que necesitamos. Colocamos aquí un baúl, colocamos las cruces y crafteamos nuestro baúl grande. Aquí lo tenemos, le damos equipar
y ahora simplemente lo colocamos en el sitio donde queramos. Por ejemplo, aquí esta parte de la casa va a estar unida, no va a haber pared, así que vamos a ponerlo aquí. Y bueno, chicos, creo que este será el último de los ejemplos. Muy bien, chicuelos, y después de tanto trabajar me ha entrado mucha hambre, y menos mal, porque mira lo que me he encontrado aquí cargándose mi huerto. La madre que te parió, zombie de las narices. Bueno, chicos, vamos a ver un poquito cómo va el tema de la comida y los huertos. Aquí hemos sembrado algunas patatas, vamos a recogerlas, le damos a la F, a la F, a la F. Vamos a coger unas 8. ¿Por qué? Porque nos vamos a comer 4 y las otras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y las otras las vamos a convertir en semillas para recuperar las patatas. Pues nos las equipamos, nos comemos 1, 2, 3, 4. Bueno, en realidad 4 es bastante más de las que necesito. Comemos. Y ahora las otras 4 patatas nos las metemos aquí en el menú de crafteo y le damos craftear y nos va a dar semillas de patata. Las patatas que nosotros nos encontramos por aquí nos las equipamos y las comenzamos a colocar igual que cualquier otra construcción. Las patatas que nosotros nos vamos a encontrar por ahí que están contaminadas también funcionan, si no para comer, sí para sacarle las semillas. La diferencia es que una patata fresca nos dará 2 semillas y una contaminada nos dará solo una, pero bien vale para comenzar con nuestro huerto. Y bueno, a reparar lo que ha hecho este zombie aquí. Y si con comer patatas no os ha bastado, bueno, podemos cazar a algunos animales como ciervos y cerdos que andan por aquí y podemos coger la carne de estos ciervos, la colocamos en nuestro menú de crafteo, agregamos como herramienta fuego y obtendremos carne de ciervo cocinada. Y para ahora sí terminar con este tutorial, vamos a comentaros cómo va el tema de la piedra. Chicos, casi cualquier cosa que podéis construir en madera podéis hacerlo también en piedra. Y los materiales de la piedra cumplen el mismo orden cronológico que hemos visto en la madera. Tenemos primero las rocas y las rocas las convertimos en stone, que vienen siendo las tablones en el equivalente de la madera. Luego las piedras las convertimos en láminas de piedra y las láminas de piedra en marcos de piedra, ¿vale? Rocks, stone, stone plate y stone frame. Ahora la segunda rama, la de los palitos. ¿Y de dónde nosotros sacamos los palitos? Bueno, no tenemos palitos de piedra. Lo que sí podemos hacer son los soportes de piedra. ¿Y cómo hacemos los soportes de piedra? Bueno, en este caso hay otra combinación mágica que podemos hacer aquí, donde podemos coger algunas piedras y las combinamos con tablones de madera y podemos fabricar estos soportes. Vamos a fabricar 4. Y bueno, pues tenemos aquí nuestra segunda rama. Aquí ya no tenemos palitos porque los soportes no se hacen a base de palitos como en la madera, sino combinando piedra y tablones. Luego nuestros soportes, que los podemos convertir en cruces de piedra. Pues bien, y tenemos aquí la misma línea de materiales, el mismo árbol que teníamos con las piedras, con la madera, perdón, pero en este caso de piedra. Ahora sí que se acaba este tutorial y bueno, me parece que hemos tocado todo lo básico de una manera intuitiva, de una manera entendible, y ahora lo que os queda es simplemente echarle un ojo a la wiki, ver los diferentes componentes que podéis craftear y obtener la receta de cada uno, y ya tenéis la base para poder fabricar lo que queráis. Así que nada, si os ha sido útil, ya sabéis, un pulgar arriba que me lo he ganado, lo podéis compartir para que vuestros amigos lo vean y os podéis suscribir para más vídeos de un Turner si es que no lo estáis ya. Portaros muy mal, que portar si habéis aburrido, y nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo a todos. Que no tienes más de mi planeta, vamos. Solo quería curarme. Pero no me ha podido.